Y Albacete es una cosa que está lejos del mar, pero lejos de las islas. Es una llanura seca. Pero no sé por qué yo desde que era muy pequeñita, mucho más pequeña que vosotros, todo lo que tenía que ver con los piratas me fascinaba. No sé por qué. A mí ese rollo de vivir en un barco, de puerto en puerto, haciendo lo que te daba la gana, navegando todo el día en el mar, eso me fascinaba. Entonces, no sé por qué una manchega ha terminado escribiendo un libro de piratas, pero alguna vez tenía que pasar. Porque yo creo que me he visto todas las películas de piratas del mundo, no solo las de los piratas de Caribe, que también me las he visto, sino todas las que hay en blanco y negro, en color, mudas, hablando, musicales, de todo, hay de todo. Pues me las he visto todas y me he leído casi todo lo de piratas. No. Y que este premio tan bonito que me han dado del premio del Barco de Vapor haya sido con una historia de piratas, esto no ha podido ser mayor regalo para mí. Y si vosotros ya lo habéis pasado, la mitad de bien que yo leyéndolo, que yo escribiéndolo, que yo me lo pasaba pipa, me reía yo sola en mi casa como una loca, yo ya lo doy por bien empleado. ¿Te ha gustado venir a Gran Canaria a contarnos más cosas sobre este libro? A mí me encanta que me hayáis invitado, estoy encantadísima. Primero porque las Islas Canarias me encantan, mi marido de aquí, desde Las Palmas, aunque lleva en Albacete tanto tiempo que ya se lo ha olvidado casi. El pobre, pero es de aquí. Y había venido aquí de vacaciones y me encanta venir siempre y invitarme más veces, por favor. Muchas gracias por tu espontánea participación. Me he quitado más tiempo, que sigue acá. ¡Hombre!